Hello. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hello, teacher. Pues aquí más o menos, con un Más o poquito de menos, ¿y por gripa. qué más o menos? Por un poquito de gripa que me está dando, que estoy con Yo. temperatura, me siento. Pero aquí estamos. Ok, pero me alegra verla acá. Gracias. Ok, no sé si pueden ver, estoy tratando de compartir pantalla, no sé si se puede ver, ¿pueden ver algo? ¿No? No, yo no puedo No. ver. ¿No? No. Okay, muy bien. Okay, vamos a comenzar en un momento, ¿okay? Okay. Welcome everyone. Welcome Xiomara. Welcome Vladimir. Welcome Sandra. Welcome Veronica. It's good to see you today. So welcome. Welcome, welcome. Okay, today's Friday. Friday, it's a good day, you know, because tomorrow you are not gonna have classes tomorrow, right? No hay clases mañana. Are you happy for that? Happy, happy. Or not happy? Okay. Yes, happy. Oh, okay. Yes, you better be happy. Yeah. Mm-hmm. Sí, deberían estar felices. Porque mañana, pues, no hay clase. Okay, welcome, Wendy. How are you today, Wendy? I guess your microphone is off, I guess. Sí, lo siento, lo siento. No, no worries. That happens. That happens a lot. Okay. Just give me a couple of seconds. I'm going to wait for your classmates. No sé si me escuchan bien, se escucha cortado o algo. No sé, quisiera escuchar un feedback. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Yes. Por el momento yo se escucho bien. Ok. Yes. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Vale. Voy a hacer algo ahorita. Denme un segundo mientras sus compañeros se anotan. Copy and paste. Ok, ayer aprendimos algo y quiero implementarlo hoy. Okay. ¿Cómo van con el trabajo de la plataforma? En mi caso, normalmente avanzo después de la clase. Una o dos, no sé, comunidades o temas, creo que sería. Ok, sí, sí, sí. Pero en el día, si no, no puedo avanzar por mi trabajo. Ok, sí, entiendo. Ok. Va, muy bien. Voy a comenzar en un momento. Estoy haciendo algo rápido por acá. Va, perfecto. Voy a compartir pantalla. So, welcome to the English class. Welcome, Ever. Welcome, Jorge. Welcome, Vladimir. Welcome, Francisco. And welcome, Vania. So, it's good to see you today. So, welcome to the English class. I will share my screen. I'm going to share my screen. To start today's class. Okay.
Okay, the topic for tonight. What is the topic for tonight? Tonight's topic is daily routines, activity, practice. Okay, that means that today we are going to talk about daily routines. Okay, de eso vamos a estar hablando esta noche. Daily routines, activity, practice. Okay, vamos a estar expresando a nuestra rutina diaria. Daily routines, activity. All right. What is the objective for today? At the end of the class, participants will be able to talk about daily routines. Indeed, your daily routines. You are going to be talking about your daily routines. ¿Qué es lo primero que hacen en la mañana? ¿Qué hacen a mediodía? ¿Qué hacen en la tarde? Hasta en la noche. ¿Ok? Van a estar expresando sus rutinas diarias. That's the objective for today. And, for example, me van a describir algunas rutinas diarias que hacen en su trabajo. ¿Qué es lo que hacen en su trabajo? ¿Qué es lo que hacen? I call clients. I clean the room. I don't know. ¿Ok? Pueden mencionar eso. Okay, yesterday we learned, aprendimos ayer, cómo decir la fecha. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que aprendimos eso ayer? Yes. All right. Okay. So yesterday was, ayer fue, ¿qué día fue ayer? Yesterday was. ¿Qué día fue ayer? May 5th. May 5th. 6th. 2022. Okay, or 2022. Okay. May 6th, 2022. All right. Also, teacher, we can mention el día. Podemos mencionar el día. Yesterday was, ¿qué día fue ayer? Teacher. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Ajá. ¿Qué Thursday. Día fue? Teacher. Ah, teacher. Wednesday. Teacher. Thursday. Okay, Thursday. Thursday significa jueves. Thursday. Okay, Thursday, May 6th, 2022. Okay, today, ¿qué día teacher. Hoy? Yes. Teacher. No. Hello. Teacher. Yes, yes, today, yes. Today is 6th. Wait. Yesterday. Ah, entonces. Was yo escuché mal. Ay, disculpen, es la mi edad que ya no me ayuda a escuchar bien. ¿Me disculpan? Okay, so May 5th. Okay. Fifth. Ya decía yeah. Yo qué raro que hoy sea mayo 7, decía. Okay. Okay, I'm sorry for that. I apologize. Me disculpo. I apologize for that. Okay, good. Vamos ahora. Today. Today is ¿qué día Friday. Es hoy? El día. Friday. ¿Ah? Friday. Friday. Good. Today is Friday. El mes. May. 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 El día. Six. 2022. 2022. Oh, usted puede decir 2022. Yeah, 2022. Okay, what about tomorrow? Tomorrow will be, mañana será. Saturday. Saturday, good. Tomorrow will be Saturday. El mes? May. May. El día? 7th. 7th.
Escucha, no es como que yo diga el día normal, ¿verdad? Así como seven, seven, seven. Es seven. Como que ustedes digan cómo se pronuncia, cómo se debería de pronunciar la letra Z, como zapato, corazón, esperanza. ¿Ok? Entonces, ese sonido es el que ocupamos con estos números. May 7th. May 6th. ¿Ok? 2022. Ok. Ahora, vamos. Quiero que repitan conmigo, por favor. Vamos. Yesterday was. Yesterday was. Thursday, May 5th. Thursday, May 5th. 2022. Good. Today is. Today is Friday, May 6th. Friday, May 6th, 2022. Good. Vamos con el siguiente, el último. Tomorrow will be Saturday. May 7th, 2022. Excelente, muy bien. Excelente trabajo, chicos. Thank you. Okay, vamos. All right, I'm going to clean this up. Okay, limpio, and then we continue. Okay, I'm going to continue. Recuerden, cada día nosotros, cuando comenzamos la clase, siempre repasamos, hacemos un pequeño repaso de lo que se vio el día anterior. ¿Verdad? Siempre hacemos eso. Para refrescar la memoria, por si se les ha olvidado algo, pues siempre hacemos esas pequeñas preguntas. Ok, por ejemplo, vamos a ver, yo voy a escribir algo acá. Voy a hacer un ejemplo. Okay. Por ejemplo, do you, vamos repasando, no es un pequeño repaso. Do you speak English? Do you speak English? Okay. Recuerden, el subject lo puedo reemplazar con cualquier nombre. Por ejemplo, yo puedo decir, en vez de you, puedo decir Sandra. Okay, Sandra. Sandra, do you speak English? Yes, I do. Oh, good. ¿Sí? La respuesta es sencilla. Yes, I do. Si fuera no, ok, supongamos que le voy a cambiar la pregunta a Sandra. Sandra, do you speak Chinese? No sé qué significa eso. Oh, Chinese significa chino. Do you speak Chinese? Oh. Mm-hmm. No, I don't. Oh, excelente, ¿sí? No, Chinese. I don't. ¿Sí? No, I don't. Ok, perfecto. Bueno, antes de continuar, voy a pasarles asistencia en este momento, ¿ok? Ya es hora de que les pase asistencia. Vamos todos juntos. Vamos a ver. Recuerden abrir sus cámaras para su asistencia. Vamos a ver, hoy es viernes 6. Ok, good. Vamos. Alba Isis. ¿No está? Ok. Alejandra María Serrano. ¿No está? Vania Raquel. I'm here. Ok, good. Carlos Vladimir Rodríguez. I am here, teacher. Bien, very good. Francisco López. Present, teacher. Good. Francisco. Ever Giovanni.
I am here, teacher. Okay, good. Imelda Sumara? I am here, teacher. Okay. Jorge Sanchez? I'm here, teacher. Good. Jose Manuel Arevalo? Jose? Okay. He is not here. All right. Catherine Daniela? Tampoco está. Crisia Guadalupe? Crisia? No está. Maylin Betsabe? Maylin? No está Maylin. Ok. Néstor Giovanni? Ok. No está Néstor. Oscar Noé, Noé Magaña. Oscar Noé. Tampoco está. Osvaldo Ernesto. No está Osvaldo. Ok. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Good. Verónica Argentina. No está. No sé quién es Verónica Argentina, la verdad. Verónica Lisset. Present. Ok. Wendy Leonor. Present. Y present. Wilber Ernesto. Ok. Ok. Han faltado muchos este día. Espero que se me estén uniendo durante, durante la clase. Ok. Vamos, continuemos. Es que hay mucho tráfico, Link. Supongo, ¿verdad? Sí, yo porque es horrible hoy de mi trabajo. Creo que por eso es que estoy tranquilo acá. Ok. Muchísimo tráfico, la verdad. Ok. Ayer aprendíamos esto, ¿verdad? Haciendo preguntas. Ahora quiero, por favor, que escojan a uno de sus compañeros y le hagan una pregunta utilizando esta estructura que ven acá. Do you, el verbo y el complemento. Okay. De la lista de sus compañeros, que tenemos a Sandra, Xiomara, Ever, Jorge, Vania, no sé qué más, Vladimir, Francisco, Verónica, quiero que por favor me le hagan una pregunta utilizando el do. Cualquier pregunta acerca de cualquier cosa. Por ejemplo, a Wendy. Do you have a pet? Do you have a pet? A pet, pet, pet. Yes, I do. Ah, okay, sí. Ella tiene una mascota, sí. Do you have a pet? Y ella contesta simple y sencillamente. Okay. Y ella contesta, yes, I do. Bueno, eso es lo que van a hacer. Okay. Puede ser sobre cualquier cosa. O, por ejemplo, puede ser, Wendy, do you like cola champán, for example? Do you like cola champán? Yes, I do. Okay, see, simply like that. Think about one question, una pregunta. Okay, cuando la tengan lista, pues ustedes me dicen y escogen a su compañero a quien le quieren hacer la pregunta. ¿Puedo iniciar yo? Yeah, sure. Yeah, go. Okay, Sandra? Sandra? Okay. Yes. Do you play basketball? ¡Ay! ¡Me robó la pregunta! Ajá, Sandra. No, I don't. Okay. Y ahora... Lo siento. ¡Ay, santo Dios! Tengo que hacer otra. Ah, conteste la pregunta, Sandra. No, I don't. Ah, ok, good. Ok, ahora le toca el turno a Sandra. Sandra, ay, haga la pregunta. ¿Y a quién? Ay, quiero ver. Espérame, que la voy a cambiar. A Jorge. Ok. Jorge. Ok. Hi. Do you play softball? No, I don't. No, I don't. Okay, Jorge. Hey. Ever, Giovanni.
Ajá. Ever, Lola. Do you drink coffee? Do you drink? Okay. Okay, good. Ever, your question, Ever? No, I don't. Okay. Ahora su pregunta. Your question. ¿Para quién? Xiomara Pineda. Xiomara Pineda. Okay, Xiomara. Xiomara Pineda. Good. Dígame, dígame. Do you dancing, Xiomara? Do you dance? Do you a dancing? A dance? Do you dance, Xiomara? Do you dance? No, I don't. Ah, okay. Okay, Xiomara, it's your turn, Xiomara. Alejandra Serrano. Okay. Yes. Do you study English? Mm-hmm. Good question. Yes, I do. Oh, excellent. Alejandra, now your question. No sé. Es una pregunta sencilla, como do you, escoja a uno de sus compañeros y le hace una pregunta. No sé quiénes han pasado, pero... Puede escoger a cualquiera y si ya pasó, pues se rompe la cadena y I choose somebody else. Escojo a alguien más. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Vania. Vania, ajá. Hi. Do you have a notebook? Yes, I do. Okay. Vania, ahora te gusté. Do you like... Ah, tengo que elegir a alguien, ¿verdad? Yes, choose somebody. No sé quién ha pasado. Escoja cualquiera de sus compañeros. Vale. Le voy a decir quién no ha pasado. Verónica Lisset. Francisco no ha pasado. Verónica Lisset no ha pasado. Uh-huh. Verónica. Ok. Okay, Verónica, do you like China food? Yes, I do. Oh, okay, good. Now your turn, Verónica. Su turno, Verónica. Falta Francisco y Vladimir, son los únicos creo que se me han quedado. Ah, pues Francisco. Okay, huh? Do you play soccer? Yes, I do. Ah, okay. Ahora Francisco, su turno. A Vladimir le puede preguntar, tal vez le puede contestar, aunque creo que va manejando, así que creo que lo vamos a dejar ahí. Ok, pregúnteme a mí, Francisco. Okay, teacher, do you play the guitar? Oh, no, I don't. No, I don't play the guitar. Okay, so thank you so much for your example. Muchas gracias por tu ejemplo. Ahora vamos, very quickly. El primero, do or does, what do you think? I sing well. Do or does? Do. 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 Yes. Yes, yes, do. Let me move this one. Okay, yes. Do. Okay, el siguiente. You play football. Do or does? Do. 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 Yes, it's do. Okay, good. Vamos a ver el siguiente. He read books. Does. Muy bien, does. Excelente. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. She speak English. Does. She speak English? Okay, good. Vamos siguiente. They go to the school. Do they, correcto, muy bien. Do they go to school? Vamos al siguiente. Eat bananas. Doesn't. Does,
Escucho a alguien que me está diciendo doesn't, doesn't. Escucho a alguien, no sé quién será que me dice doesn't. Pero recuerde, la palabra que usted me debería decir es, y se la voy a escribir acá, es does. ¿Sí? Does. No doesn't, porque si usted me dice doesn't, lo que usted me está diciendo es esto. Doesn't. Ok. Clear? Is that clear? Yes. Very good. Vamos, la penúltima. We play video games. Do. Muy bien. Do. Y la última. Aquí está la última, ¿eh? He wash the car. Does. He wash the car. Very good. All right. So let's play this activity. Okay. No sé si alguna vez lo han jugado. Si no, pues lo vamos a hacer ahorita. ¿Qué es lo que van a hacer? You are going to write 3 sentences. ¿Cuántas sentences? 3. 3 oraciones. Tres. Yes. 3 sentences. Pero de las 3 oraciones, 2 sentences son verdaderas. And 1 sentence is false. Es falso. O sea, que van a escribir 3 oraciones acerca de ustedes o acerca de algo de ustedes. 2 verdaderas y 1 falsa. Luego, lo que van a hacer es read. Read the sentences to your classmates and they will guess. Ellos adivinarán cuál oración es falsa. Estos son mis 3 ejemplos. Look, the first one. I have 2 dogs. I like flor de isote with eggs. I don't know how to drive a motorcycle. ¿Cuál de esas 3 oraciones creen ustedes? ¿Cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas? Vamos a ver si alguien sabe. Recuerde, 2 verdaderas y 1 falsa. Para mí la 2 es. La número 2. Ok. Xiomara dice que I like flor de isote with eggs. Esa es falsa. Ok. ¿Alguien más? La 3. No. ¿Quién dice que la 3? Me, Wendy. Ok, Wendy says that I don't know how to drive a motorcycle. Según ella dice que es la falsa. Vamos a ver. ¿Alguien más? Sí, disculpe, se escucha mucho música, ruido. Yo creo que la novela de alguien, no sé quién es. ¿Quién está escuchando la novela? Vaya. No sé, supongo que sea. Novela, por favor, o apágame el micrófono de la novela. Gracias. Es que si no, van a sus compañeras van a estar llorando porque el fulano deja a la gitana. Me dijo llorona. No, llorona. Mire, mire. Lo bueno es que yo no dije nombres, dije sus compañeras. Pues sí, yo, o sea, sí, he sido la única que le he dicho, pero no, está bien. No. Fíjense que yo pensé que era mi interferencia, era mi micrófono, y ya iba a apagar mi micrófono, pero pensé que era a mí, porque solamente cuando escucho que alguien es la interferencia, yo apago los micrófonos, pero pensé que era mi micrófono. ¿Ok? Ok, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? So, recuerden, cuando van a decir algo, pues pueden encender el micrófono. De estas 3 oraciones, según Wendy, Wendy dice que I don't know how to drive a motorcycle. Xiomara dice que I like flor de isote with eggs. Esa es falsa. Me pregunto, ¿alguien más sabe cuál es la falsa? Además de Xiomara y además de Wendy. Igual la número 2, teacher. ¿Vamos a ver, Manuel? ¿Ah, Manuel? Maybe, I think... Option 2. Option number 2. Okay. Manuel dice que option number 2 is false. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Francisco? Option number 2 is false. Ah, okay. Bueno. Lamento informarle lo siguiente. Vamos a ir una por una, okay? Vamos a comenzar de arriba abajo. Number 3. I don't know how to drive a motorcycle. That is true. Okay? That is true. Esa es verdad. I don't know how to drive a motorcycle.
apenas puedo andar en carro y en bicicleta, pero mucho, mucho peor andar, sé cómo andar en motocicleta, ¿ok? Entonces, esa es verdadera. No sé how to drive a motorcycle. Esa es verdadera. Ok, vamos a la número dos, number two. I like flor de isote with eggs. ¿Alguien ha comido eso alguna vez? ¿Alguien? ¿Alguien? Me. Oh, Manuel. Me. Ok, yeah. Wendy también. ¿Les yeah. ha gustado o no les ha gustado? Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Ok. Está rico. Number two is... Tan, 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 tan. It's true. I like flor de isote con huevo. Eggs. Me gusta la flor de isote, al igual que los motates. O piñico, no sé cómo le dicen ahí por donde ustedes viven, no sé. Pero en Morazán, los motates y los piñicos with eggs, con huevo, son muy buenos. Entonces, la número dos es verdadera. Therefore, por lo tanto, therefore, la número uno es que... No tiene dos perros. Yes. Ok, la número uno es falsa. ¿Por qué? Porque no tengo animales. Solo los perros. Bueno, solamente los geckos aquí en la casa, en mi casa, solamente esos animales. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que por favor me escriban tres oraciones en su cuaderno ustedes. ¿Ok? Miren, utilicen el presente simple, todo lo que hemos aprendido, el presente simple. Como puede ser positiva, puede ser negativa, I don't, I like, I read, I drink, no sé. Dos oraciones que sean verdaderas y una que sea falsa. ¿Ok? Vamos todos juntos escribiendo tres oraciones. No hay que poner. No lo vayan a hacer muy obvio, ¿verdad? Por ejemplo, my name is Pedro. Ay, ya se sabe que mi nombre es Pedro. Eso es muy obvio. O por ejemplo, I live in Morazán. Ah, eso es muy obvio. Ustedes saben que yo vivo en Morazán. Ajá. Ok, Osvaldo, estamos escribiendo tres oraciones. Ok, tres oraciones, dos verdaderas y una falsa. Uh-huh. Ok, gracias, teacher. Ok, si usted puede ver en la pantalla, ahí tengo mis tres ejemplos. Esos son mis tres ejemplos. Ok. Vamos finish. A utilizar el... ¿What? Me, Wendy, finish. Ok, Wendy ya terminó, muy bien. Vamos a ver los demás. ¿Sandra? Yes. Yes, ok, también Sandra ya terminó. Uh-huh. Vamos a ver, Manuel. Just one. Oh, solo uno. Póngale nitro para que termine las dos entonces. A otras dos que le dejan. Finish, teacher. No me van a... Vaya. Ok, Cristian, mándeme a decir eso por favor en el chat de WhatsApp para que lo vean las otras personas, ok. Pero yo explique su problema, ¿verdad? Si hay algún problema con la señal o algo, explíquelo ahí en el chat de WhatsApp. Ok, Cristian. Vale. Jorge, ¿do you finish, Jorge? Yes, teacher, finish. Okay, good. Vamos a ver a quién le pregunto. Alejandra, do you finish? Finish. Okay, Manuel, terminó. Yes. Okay, vamos a ver, Vania, Francisco, Xiomara, Verónica, ¿ya terminaron o no han terminado aún? Las tres oraciones. Sí, teacher. ¿Sí? Una mejor, teacher. Sí, teacher. Ok, good. Thank you, Vania. A Francisco le hace falta una, dice. Vamos a ver a Xiomara. Xiomara. Su micrófono es off. Me falta una y no sé qué poner. Ponga una sencilla. Ajá. Ajá. Por ejemplo, tengo 20 años de edad. I don't know. Un ejemplo. I am, y digan su edad, por ejemplo. Ok. Ok. Ahora lo que quiero que hagamos es, vale, lo voy a poner en grupos de tres,
Okay, group of three people. Okay, yo tengo mis oraciones acá. I have my sentences in here. So, yo voy a comenzar a leer mi primera oración, mi segunda oración, mi tercera oración. Y luego pregunto, ¿cuáles son verdaderas y cuáles son las falsas? Okay. Y cuando todos digan, yo creo que la una es verdadera, yo creo que la... ahí ustedes dicen, la primera es falsa o verdadera, la segunda es falsa o verdadera, y así sucesivamente. Okay. ¿Sí? Ok, lo voy a poner a trabajar en grupos de tres o grupos de cuatro. Ya voy a ver cómo me salen los grupos ahorita. Ok, perfecto. Lo voy a poner en grupos de tres y cuatro. Por favor, leer sus oraciones y sus compañeros que adivinen which one is false and which ones are true. Ok, vamos. Open all rooms. My first sentence is, I have night dogs. Sorry, Vladi. My first sentence is, I have night dogs. The another okay. is, I like the color blue. The three sentence is, I have five cars. Okay. I think that I think that the first sentence is true. Okay. Second is true, and third sentence is false. Okay. And you, Sandra? Solo hay que leer las oraciones, ¿verdad? Ya me confundí ahí un poquito. Okay, no, o sea, sí tenemos que leerlas, pero para el caso de Vladimir tendríamos que adivinar. ¿Cuáles creen que es verdadera? ¿Y cuáles son falsas? La primera y la tercera. La tercera no la digo. I don't drink water every day. Repeat. Number one, I eat pupas every Sunday with my family. Number two, I love dogs. Number three, I don't drink. I have two cats. La primera es como que le gusta la pizza. I like the pizza. La primera. And the pizza. I love drinking beer. It's option two. And option three, I have to cut. La última no la entendí. La última. I have to cut. Tiene un gato. Un gato en casa. Gato. Ajá. Ah, ok. Y no sé, Christian. Ok, ¿y esa es verdadera o falsa? Tiene que adivinar. Es true. ¿Cuál es la falsa? Bueno, creo que sí se trataba de la... Sí. Ok, ¿cuál era la falsa? ¿La repite? I like sleep too much. I like to watch TV. I have a motocicleta. No sé cómo dice motocicleta.
Motorcycle. Motorcycle. Motorcycle se dice. Ah, creo. Por allá sí va. Motocicleta. No recuerdo muy bien. Motorcycle. Ajá, creo que sí. Motorcycle. Para mí, ¿qué es la falsa? Ajá, para mí igual, la 3 es la falsa. La falsa es la primera. Nada, no le gusta dormir. Y puede andar en moto. Hello, hello, ¿cómo van? ¿Maneja? ¿Cómo van? No, ella casi, tiene moto. Ajá. Ella tiene moto, más no más. Ajá, supongo que se sí salió puede. Y no lo dijo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Ya terminaron? Yes. Sí, sí. Ok, va. En unos segundos vamos a volver a la main room, ¿ok? Okay. Okay. ¿Cómo se dice motocicleta? Motorcycle. Motorcycle. Motorcycling es el verbo, la acción. Motorcycling. Motorcycle es el objeto. Motorcycle. Okay. Teacher, good. Se fue. Me está sacando. Aquí estoy. No, ahí está. Aquí estoy. Me está fallando el internet. What happens? ¿Qué pasó, Vania? Tenía una duda, no sé si se escucha. Tell me. Yo quería decir que le tengo miedo a los ríos. Sería I have fear to the rivers. I am afraid of rivers. I am afraid of rivers. ¿Cómo se escribe afraid? ¿Cómo es la palabra? Wendy, how do you say río in English? No, la palabra miedo. Oh, afraid. How do you say? How do you write afraid in English, Wendy? Afraid. Afraid se escribe, ¿verdad? Afraid, yes, afraid. Okay. Espero. Okay. Tengo another question. I gotta go and see the other groups. Okay. Okay. Alexia, me estás manchando. Sí, ya regresó su mano. Ya se fue. Ya regresó. Ahí vamos. Aquí estoy. Ahí vamos. Ok. Me quedó la duda. ¿Tiene motocicleta o maneja motocicleta? Ok, ok. Ok, welcome, welcome back. Welcome, 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 Francisco, Osvaldo. Wow, ustedes fueron los primeritos, como que dijeron, aquí está, vámonos. Y todos se vinieron. Teacher. Yes, yes. ¿Cómo se dice? How do you say zoológico? Oh, how do you say zoológico in English? Hello, mm-hmm. Hello, baby. Hello, hello. And there is a girl over there. Is that your daughter, Vania? ¿Es su hija, Vania? ¿Cómo? ¿Su hija? No, mi sobrina. Oh, mi sobrina. your niece. Okay, ¿alguien sabe how to say zoológico en English? ¿Alguien sabe? Zoo. Yes. Okay. The zoo. Okay, good. So, welcome everyone. I am Manuel. Vamos a ver. ¿Qué aprendieron de sus compañeros? Ajá. Por ejemplo, puede andar en moto. Ajá. Aprendimos que puede andar en moto. Tiene moto. Who? Y maneja. Who? Xiomara. Oh. Xiomara drives a motorcycle. Maneja una motocicleta. Wow, Xiomara. Yes. Okay, ¿qué más? ¿Qué más aprendieron de sus compañeros? Alejandra Serrano. Que come pupusas todos los domingos. Who? ¿Quién? Alejandra. Oh yeah, she said I go to pupas with my family every weekend. Algo así dijo, ¿verdad? Every Sunday or every Saturday. Sunday. ¿Ah? Sunday. Okay, Sunday. Okay, good. Vamos a ver, Jorge. ¿Cómo? Dígame, Alejandra.
O Wendy, no sé qué. How do you say misa? Oh. ¿Alguien sabe cómo decir misa en inglés? How do you say misa in English? No. Mass. Mass. Mass? Sí. Mass. Okay. Mass. Vamos a ver. Jorge, ¿qué aprendió de sus compañeros en inglés? What do you learn from your classmates? Well, I... for example, I... do you remember when Vladimir says, I have a problem with my pets? Uh-huh. Oh, that's right. In this night, he says... he has a 9 dogs. 9 dogs. Yeah. Wow. Yeah. But it's a problem for me. Yo solía tener uno. I used to have one. It's yo solía tener uno. Okay. But I gave it away. Regalé. And no porque no lo quisiera. Wow. I loved it. But because of my family, because of my wife and my kid, y yo tenía así como, okay, el animal o mi hija, and I was like, okay, my daughter. So I was like, oh no, tuve que regalarlo, porque era, okay, mi familia o el animalito, and I was like, that's difficult. Yeah. Ajá. Pero lo bueno es que lo tiene un vecino y lo lleva a visitar, así que no hay ningún problema. Uh-huh. Uno, claro, era un pitbull, era un pitbull. Uh-huh. 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 Okay, good. And Sandra for Sandra, for example, says she don't like seafood. Oh, she doesn't like seafood. No, she doesn't. Sorry. Okay. Oh, okay. Las mariscadas. That is super delicious. Mariscadas. Mm-hmm. Okay, vamos a ver. Manuel, what do you learn from your classmates, Manuel? ¿Qué aprendes de sus compañeros? He don't like to drive. Who? The car. Who? Ever? Ever? Ever doesn't like what? Don't like. Doesn't like. To car. He doesn't like. Like to. To drive. No le gusta manejar. Mm-hmm, yeah. Oh. A Ever no le gusta beber café. Eso ya lo aprendí. He doesn't like coffee. Y ahora me doy cuenta que no le gusta manejar. Wow. Mm-hmm. Y también a Xiomara, que a ella sí le gusta manejar. A Motorcycle, una motocicleta, imagínense. ¿Ok? A ver, ¿alguien más le gustaría compartir? Si no, continúo con la clase. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguien, alguien? ¿Alguien? ¿No más? Ok, no problem. Ok. So, today, as I said, we are going to talk about daily routines. Vamos a ver. ¿Conocen alguna daily routines in English? ¿Conocen alguna daily routines in English ustedes? ¿Sí? Si ustedes se conocen algún vocabulario, lo voy a invitar a que me lo coloquen en el chat. Si conocen algún daily routines, si conocen algún vocabulario o alguna palabra de daily routines, colocármelo en el chat, por favor. Daily routines. Por ejemplo, look, yo le voy a compartir una. Get up. Esa es una daily routine, get up. Levantarse. ¿Qué más? Oh, wake up. Good, Vladimir. Wake up. Excellent. Excellent. Wake up. Vamos a ver, ¿qué más? Oh, I Wendy, take good. Take a shower. That is very, very important. Take a shower. Por favor, bañense.
Please. Vamos a ver. Breakfast. Yes. Have breakfast. Ok, me voy a colocar aquí. Have breakfast. Breakfast. Have breakfast. ¿Qué más? ¿Alguna otra rutina? Miren las imágenes ahí. Oh, good, Francisco. Do exercise. ¿Esa es otra rutina? Do exercise. Hacer ejercicio. Do exercise. ¿Qué más? Miren los dibujitos ahí. Oh, Manuel, go to the gym. Ok. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Alejandra dice, make up in the morning. Vale. El verbo es put makeup. Put makeup. Esa es la acción. Put makeup. Ponerte pintura o pintarse. Makeup. Eso es pintura. Vamos a ver, Manuel. Go to work. Good. Drink coffee. Yes. Leonor. Wendy, I'm sorry. Yes. Drinking coffee in the morning is a must. Es una cosa que no debe faltar. Ok, drinking coffee. Ok, vamos a ver, Vania. Study English. Muy bien, Manuel. Eat a snack. Si todos los días lo hace, es una rutina diaria. Ok, pero si lo hace una vez hoy, de ahí una semana, entonces no es una rutina diaria. Vamos a ver, Francisco. Watch TV. Ajá. Es una daily routine también. No sé qué me querrá decir Osvaldo. Dice Joe Washington. Yo. Vamos a ver, Alejandra. Drink water. Drink water. Ok, esa es otra daily routine. Ok. Vaya. Veo que saben mucho de daily routines. Pero vamos a ver el vocabulario correcto. Ok, vamos a ver el vocabulario correcto. ¿Cuál es este primero? ¿Qué significa esto? En Spanish. How do you say wake up in Spanish? Despertarse. Despertón. Es despierta. Yes, despertarse. La oración dice, she wakes up. Miren, ahí estamos utilizando la letra S. ¿Por qué? Porque es she. Correcto, correcto. Vaya, este es el vocabulario acerca de daily routines. Recuerden, más ratito van a hacer oraciones ustedes acerca de explicando su rutina diaria. Vamos a la siguiente. Gets up, get up. Ok, Manuel gets up. ¿A qué hora se levanta, Manuel? What time do you get up? 5 o'clock. ¿Ah? 5 o'clock. 5 o'clock. Ok. Good. Vamos a ver. Si saben el vocabulario, no lo anoten. Pero si no se lo saben, yo se los recomiendo que lo anoten. Ok. Si no se saben el vocabulario, por favor, anoten. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Have a shower or take a shower. Hay dos formas, ¿verdad? La primera es have a shower y la otra es take a shower. Take a shower. Vamos a ver. Let's see the next one. He gets dressed. ¿Qué significa eso en español? Get dressed. Vestirse. Sí, eso es algo que todos los días lo hacemos. Todos los días nos vestimos, ¿ok? So, Jorge gets dressed, ¿sí? Jorge se cambia o se viste, ¿ok? Get dressed. Next. Have breakfast.
ya sabemos eso, ¿verdad? Desayunar. Ok, vamos a, voy a preguntarle a alguien acá. Alejandra Serrano. ¿Qué horas? What time do you have breakfast? What time? Seven o'clock. Okay, a.m. Good. Vamos al siguiente. Oh, eso es algo. ¿Qué significa eso? Cepillarse los dientes. Ok. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Ok. Brush your teeth. Ok, good. Vamos al siguiente. Oh. Do homework. Ok. Do homework. Ok. Si ustedes quieren decir, yo hago la tarea, y eso sí me gustaría mencionarlo acá. ¿Cómo que? Ok. I do my homework. Por favor, no vayan a decir esto. Miren, I make my homework. No. No vayan a decir esto. ¿Por qué? Esto está erróneo. Ok. El primero es correcto. I do my homework. Pero si ustedes dicen I make my homework, no tiene sentido. ¿Está claro ahí? We do homework. Yes. ¿Y qué quiere decir? Yo hago la tarea. Es. Yeah. Bueno. Déjenme explicarles algo. Si yo soy maestro, en este caso yo puedo decir I make my homework. I make. Es decir, yo preparo la tarea. Yo la armo la tarea. Cuando digo I make, significa que yo estoy preparando la tarea, la estoy armando. ¿Ok? Ya teniendo lista la tarea, se la doy a ustedes. Y entonces ustedes dicen... Hola. ¿Qué tal? Ok. Este es para mí que soy el teacher, ¿ok? Hola. Ok. Esto es para ustedes que es el estudiante. I do my homework. Ok. I do my homework, yo hago mi tarea para los estudiantes, y I make my homework, yo como maestro, ¿ok? All right. Ok, good. Vamos al siguiente. Oh, look. Do exercise. Do exercise. Ok, do exercise. Okay. Vamos al siguiente. Have dinner. ¿Qué significa dinner? What does dinner mean in Spanish? Dinner. Cena. Cena. Ok. Cena. Yo tengo dinner. Yo tengo cena, sorry. Yo tengo la cena. O yo como en la cena. O yo hago la cena. O yo... tomo o hago la cena. Ok. Have dinner. The last, creo que hay otro más. Oh, yeah, this one. Go to bed. What is go to bed? ¿Qué significa go to bed? Ir a dormir. Exacto. Pero la oración dice, she goes to bed. Ahora bien, miren. Si ustedes quisieran especificar, lo cual lo van a hacer, si ustedes quieren especificar la hora en que hacen an specific routines, sencillo, solo le agrego esto. He has dinner at, y digo la hora. Supongamos que a las 5 de la tarde él cena, ¿sí? He has dinner at. Este at que ustedes ven acá
es lo que nosotros ocupamos en español, a las. Por ejemplo, yo como o yo ceno a las, así, a las. Ese at que ven acá en inglés es lo que nosotros ocupamos en español como a las. No de alas de volar, sino que a las. ¿Ok? 5 p.m. Vaya, vamos a ver, continuemos. Ok, vamos. Ayúdenme aquí, por favor. Miren, look at the pictures. Y me van a, ¿qué? Me van a ayudar a hacer el matching. Por ejemplo, la número uno. I have a shower. ¿Qué foto sería? Vamos a ver. Sí. Correcto. Ok. It's sí. Muy bien. Vamos a ver. Aquí voy a colocar algo. Vamos a ver. Aquí coloco algo. Ok. Yes. It's sí. Ok. Good. Number two. I go to work. Which one? G. 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 G, sí, miren la foto, ¿eh? Ahí va Julianito como que va para el trabajo. Muy bien. Number three. I watch TV. Ay, muy bien, excelente. Cuando le mandamos la máquina de tu mano. ¿Cuándo? Apaguen los micrófonos, por favor. La máquina va mal. Ok. Número cuatro. Número cuatro. E. I get dressed. I get dressed. E. Better? E. E. Muy bien. Good. Ok. Number five. Wendy, ¿me puede leer la número cinco, por favor? I brush my teeth. Ok, gracias. ¿Qué letra es? G. Is D. Letter D. Muy bien. Sí, sí, aquí se ve claro, ¿verdad? Letter D. Okay, number six. I have breakfast. F. F. Letter E. Letter F. F. Sí, exacto. Aquí ven que tiene Quaker. Miren, aquí está Quaker, ¿ve? Okay, number seven. I get up. B. B. B, muy bien, I get up. Ok, I have, número 8, number 8. I have a cup of coffee. H. 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 Claro, seguro, sí. Number 9. I go to bed. J. J. J, muy bien. And the last one, I wake up. Ay. Ay. Ey. Ey. Sí, correcto. Ey, ey. Sí, correcto. Ey. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Porque veo que ya se saben la mayoría de daily routines. Ok, ayúdenme a hacer el matching aquí, please. El ejemplo es, I get up at 7 o'clock. Vamos a ver. Número 2. Number 2. I have breakfast. Okay, yes, I have breakfast. Muy bien. Siguiente, I have a shower. Muy bien. Number four, I go to college. To college. Good. Number nine. Number five. I watch TV. TV. Okay, good. Y la número 6. I go to bed at 11 o'clock. Okay, muy bien. Very good. Okay. Vamos a ver. Give me a second. Voy a mover esto para acá. Okay. Aquí lo tengo. Muy bien. Bueno. Continuemos, porque aquí ya estamos listos para escribir nuestras oraciones. Vale. Look,
What are we going to do today? Van a describir su daily routine. No es necesario que comience desde el primerito, desde que me despierto y me levanto. Por ejemplo, ese es mi ejemplo, miren. I wake up, me despierto a las 5 de la mañana, I get up a las 5:15. En esos 15 minutos son una lucha porque tengo que estar apagando alarmas. No sé si ustedes son igual a mí o a la primera se tienen que levantar, no sé. Yo dejo como cinco alarmas. How do you say alarm? ¿Ah? ¿Sonar? How do you say alarma? Hablar mucho, hablar. No, alarma. O sea, alarma que pone alarm, en el teléfono. Alarm. Sí. I have five alarms. Oh, really? Yeah. I mean, yes. Usually, in my case, I have like 7 alarms. Okay? But that is just in case. Las que yo ocupo solo son 2. Por ejemplo, 5 y 5. De ahí la otra la dejo 5:25. La otra la 5:35. 5:50. En caso que me llegue a dormir y como que, claro, ¿verdad? Si yo me levanto a las 5:05 o 5:10. Entonces lo que hago es apago todas las alarmas. Porque ya me ha pasado. A veces solo dejo que 1 o 2. Y digo, ah, sí va. I turn it off, las apago y me quedo. Y luego abro los ojos y ya son las 5:50. Y ya se imaginan ustedes qué significa dormirse. Que ahí dicen ustedes, ah, yo creo que ayer me bañé, así que no me voy a bañar hoy. Ajá, ahí creo que lo dicen ustedes. Anoche me bañé, no me voy a bañar hoy. Y dicen, el pretexto, ayer me lavé el pelo, no me lo voy a lavar hoy. Ok. Vaya, lo que vamos a hacer ahorita es, por favor, quiero que me escriban su rutina diaria. ¿Ok? Por lo menos 5 oraciones. Vamos como las más importantes. ¿Ok? Si ustedes creen que comb hair, peinarse, no es tan importante, no lo mencionen. ¿Ok? Pero sí son bien importantes como, por ejemplo, levantarse, desayunar, ir al trabajo. ¿Qué más? Almorzar, regresar, aquí no lo tengo, ¿verdad? Regresar a casa, pero eso es muy importante, se lo voy a dar ahorita. ¿Cómo se dice regresar a casa? ¿Alguien sabe? Back to home. Go home, esa es la rutina. Go home. Go home. Go home, ese es. Go home es ir, regresar a casa. Go home. No sé si hay alguna que ustedes no saben cómo decirla y la van a necesitar. Vale. Entonces, quiero que me hagan por lo menos 5 oraciones. ¿Ok? Miren mi ejemplo. Esos son 2 de mis ejemplos. Por favor, traten de decirme la hora. I wake up at 5 a.m. Me despierto a las 5. I get up at 5:15. ¿Ok? ¿Ok? Vamos, entonces quiero que me hagan 5 oraciones de su rutina diaria. 5, por favor. ¿Ok? Aquí voy a estar. Voy a tener la cámara apagada. Aquí voy a estar. Si tienen alguna consulta, por favor, hacérmela saber. Yes, Manuel. En ese caso, el ejemplo sería 5 a.m. o'clock, o sería primero o'clock y después a.m. Well, you can use them interchangeably. Puede ocupar interchangeably. Puede decir. No hay problema. Ajá, 5 o'clock o 5 a.m. No hay ningún problema, porque quiere decir lo mismo. Okay. Y para decir 5:15, teacher, por ejemplo. 5:15. 5:15. Y si fuera 5:30, ¿cómo sería 5:30? Vamos a ver. 5
30. 5:30. 5:30. Para decir 3:15. Oh, solo es 3:15. 3:15. Okay. Uh-huh. Vaya, 5 oraciones, por favor, en su cuaderno o, en su, o ahí en el papelito donde ustedes lo tienen, por favor. Y me avise cuando termine. No sé si quisieran colocar, por ejemplo, a qué hora entran al trabajo. ¿Pueden colocar ese, por favor? Si pueden. Uh-huh. Porque una es que se vaya al trabajo y otra es que entra al trabajo. Si ven acá, el de azul aquí dice, go to ir work. A trabajar. Ah, voy a trabajar, pero no significa que a esa hora usted entra. For example, in my case, en mi caso, I go to work at 6:06. No sé por qué he elegido esa hora, la verdad. Pero a las 6:06 yo ya debo de ir de camino. ¿Ok? Pero entro hasta las 8. Because I commute. Yo viajo en bus. Mm-hmm. So I commute. Entonces, ¿cómo se dice entonces? Aquí se la voy a escribir ahorita. ¿Cómo se escribe entonces? ¿Ah? Comienzo a trabajar o entro a trabajar. ¿Alguien sabe? Vale, aquí se los coloco. I start to work. Yo comienzo a trabajar a las 8, ¿sí? I start to work. Quizás algunos de ustedes comienzan más temprano. Puede ser a las 7:30, puede ser a las 7, ¿verdad? Ok, avísenme por favor cuando tengan sus oraciones ya listas, 5 oraciones o más. Si quieren escribir más, muchísimo que mejor, ¿ok? Yo hice 6. Ah, perfecto. Entre más, mejor, ¿ok? Teacher, pregunta. Sí, sí, dígame. ¿Cómo sería yo encender? Bueno, encender. ¿Cómo sería para yo enciendo mi carro? Oh, encender mi carro. I turn on. Oh, I start. Usted puede decir, I start the engine. Aquí se lo voy a colocar en el chat. I start the engine. Start the engine. El motor. I start the engine. Start the engine. Bye. Levántenme la mano, por favor, los que ya terminaron.
Ok, Wendy. Ok, muy bien, Wendy. ¿Quién más ya terminó? Vamos a ver. Vani ya terminó también. Manuel ya terminó. ¿Quién más? ¿Quién más ya terminó? Sandra también ya terminó. ¿Quién más? Yo también, pero no me sale la manita. Oh, ok. Ok, vamos a ver. Vale. Aquí también Francisco López también ya terminó. Va, muy bien, gracias. Manuel también, muy bien. Vaya, consulto. Voy a consultar uno por uno porque yo necesito que terminen todos. Xiomara, ¿ya terminó Xiomara? Ever, ¿ya terminó Ever? Did you finish, no, Ever? Me falta una, teacher. Me falta una. Ok, pero ya vamos bien avanzado. Muy bien. Vladimir. Yes, teacher. I don't. Okay. Wilber. Yeah, teacher. Okay. Crisia. No sé si Crisia me puede escuchar, no sé. Giovanni. Hi. ¿Ya terminó las oraciones? Yes. Okay. Vaya, creo que todo ya terminó. Así que antes de que nos vayamos a practicar las oraciones, yo quiero que vos pases la asistencia ahorita en este momento. Así que ustedes saben, cada vez que es pasada de asistencia, amablemente les pido que enciendan sus cámaras, ¿verdad? Por favor, así que si su cámara está apagada, por favor, enciéndala en este momento. Ok, thank you, Wilber. Thank you, Fer. Vania, thank you. Ever, thank you. Thank you. Vamos a ver, en el caso de Giovanni y Cristian, no sé si pueden encender sus cámaras, por favor. Thank you, Giovanni. Thank you. Oh, by the way, Giovanni, you have the same last name. Compartimos el mismo apellido, Jiménez. Ok. Vamos a ver, Cristian, no sé si puede encender su cámara, Cristian. Ok. I guess not. Va, vamos de nuevo. Alba Isis. No está. Alejandra María. I am here. Muy bien. Vania Raquel. I am here, teacher. Muy bien. Carlos Vladimir. I'm here, teacher. Nice. Francisco Sánchez. I am here, teacher. Ever Giovanni. I am here, teacher. Imelda Xiomara. I am here. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Josué Manuel. I'm here. Catherine Daniela. No está Catherine Daniela. Crisia Guadalupe. No sé si está Crisia Guadalupe, sí parece, ¿verdad? Bueno, no sé por qué no contesta, pero bueno. Maylin Betsabe, ¿no está? Néstor Giovanni. I am here, teacher. Good. Oscar Noé. I'm here, teacher. Bien. Osvaldo Ernesto. Present, teacher. Good. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Very good. Verónica Argentina, no está. Verónica Lisette. Verónica Lisette. No está. Okay. Wendy Leonor. Present. Y present. Wilber Ernesto. I'm here, teacher. Okay, va. Ahora, como ya escribimos 5 oraciones, ¿verdad? Ahora vamos a compartirlas con nuestros compañeros. Vamos a leer My Daily Routines. ¿Ok? Voy a hacer nuevos grupos en este momento. No van a trabajar con los mismos que estaban ya ratitos, sino que van a trabajar diferentes.
En ese momento voy a abrir. Ok, perfecto. Ya los tengo a todos. ¿Qué es lo que van a hacer? You are going to read. You are going to read your sentences. Si las tienen acá en su mente, pues no hay ningún problema. Solamente se los dicen, ¿ok? Vamos ahorita, por favor. Todos van a leer sus daily routines en sus pequeños grupos. ¿Ok? First at 7 a.m. I start to work at 8:30 a.m. Everything I meet with my boss. I go home 6 p.m. Okay. Next. My turn. Okay. I wake up at 5:30 a.m. I get up at 5:45 a.m. I take a shower at 6 o'clock. I go to work 6:30 a.m. and start to work at 8 p.m. ¿Verdad? Me levanto a las 4, a las 5, así. 5, 5. 5, ¿verdad? Sí. ¿Quién sigue? Creo que iba Oscar o yo, no sé. Sí, ahí me corrigen si me equivoco porque entré algo tarde a la clase, pero hice lo que pude. Okay. Ahí me hacen el favor de, si hay algo que modificar, me avisan. Claro, claro. Okay. Ahí está el teacher porque nosotras. Ah, sí está, es cierto. Listen, yo solamente estoy como, mire, hay un motivo por el cual, yo apago la cámara, ¿verdad? Y es para que ustedes no se sientan como, digamos, intimidados. Así que yo estoy acá, pero como que no estoy acá. Así que yo los dejo a ustedes que platiquen, que hablen, que digan todo. Al menos que sea necesario, ahí sí yo intervengo. ¿Ok? Okay. Bye. My daily routine. I wake up 3 a.m. I get up 3:15. Oh, I take a shower early. Then I go to work for fighting. I start to work at 5 a.m. I have breakfast at the office. I work all day. Siete, pero no pude hacer más para explicar mi rutina diaria. Creo que sería bien extenso explicarles. Es más importante. Hay verbos que no me los puedo en su totalidad, pero mi rutina empieza bien temprano. Ah, no sabré. Teacher. Yes. Yes, yes. I have a question. Mm-hmm. And how do you say mediodía? Noon. 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 Yeah. Noon. For example, we say I have lunch at noon. Noon. Ah, okay. De ahí viene la palabra después de la tarde, después de mediodía. After noon. After noon. Ajá, porque noon es a mediodía y afternoon, o sea, quiere decir en la tarde, después de mediodía, ¿verdad? Ajá. Okay, thank you. Okay.
the finish. Oh, really? Yeah. Si dijeron cinco, me imagino que no terminaron hasta la noche, ¿verdad? Me imagino que quedaron hasta mediodía, supongo. Solo nos bañamos. Vaya, entonces continúen con las que quedaron, porque, por ejemplo, hay grupos ahorita que van todavía, ellos están todavía practicando eso. Entonces, en el caso de ustedes, yo les recomiendo que continúen donde se quedaron. Si se bañaron, vayan a vestirse, por favor, y luego comer, y luego van para el trabajo, ¿ok? Ok, los dejo ahí, por favor, continúen con las que siguen, por favor. Thank you. Bye. Did you finish? ¿Terminaron? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Wow. You are super, super fast. Mm-hmm. Because only Giovanni and I. Okay, that's why. Okay, por eso es entonces. Chrissy is missing. Okay. Y Chrissy, ¿verdad que no, verdad? No estuvo Chrissy acá. No. Vaya. Deme unos segundos y luego vamos a regresar allá a la main room, ¿ok? Ok, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Vamos a ver, me falta un grupo acá, creo que es el de Wendy. No, I wasn't Wendy. Ok, este grupo creo que es. ¿Será 6 o'clock? ¿Se fue? La sacó. Nomás entró el teacher, la sacó. Ey. No, I guess she has some problems with the internet, I guess. Sí, ella había dicho que siempre que se que hacían los grupos, la sacaba de clase. Oh, okay. So just give me a second. Lo voy a pasar para la main room, okay? Give me a second. Okay. Ok, vamos a esperar a sus otros compañeros, Sandra. Okay. Ok. Vamos a esperar a sus compañeros. Espero que, no sé dónde estarán. Me imagino que ya están, ya van a regresar, ¿no? Uh-huh. How was the activity, huh? How was the theory? Good? Hello. Okay, Wilber. Vamos a ver, mientras compañeros vengan. Can you tell us your daily routine, Wilber? Y ahí usted va a seleccionar a alguien más y ese alguien más va a decir sus daily routines. Vamos, Wilber. Okay. Uh-huh. I wake up at 5:45 a.m. Mm-hmm. I get up at 6 a.m. I go to work at 7 a.m. Okay. I start to work at 8 a.m. I go to bed at 11 p.m. Okay. What time do you go back home? What time do you go back home from work? What time? What time? No, okay. Wait. What time do you go back home? Home. Mm-hmm. Go home. Ir a casa, regresar a casa. What time do you go back home? Mm-hmm. What time? ¿A qué hora? At 8:30. No sé, 8:30, algo así. Oh, really?
¿A esa hora regresa a casa de su trabajo a las 8:30? Normalmente, sí. Oh, ok, good. Thank you, Wilber. Escoja a alguien de sus compañeros. I have a question. Oh, ok, Manuel. Antes de que se seleccione. ¿Ah? Hola. Regresar a casa era go to home, ¿verdad? Go home. Go home. Yeah. Go home y la hora. Yeah. For example, okay, you can say, I go home at, y me dicen la hora. Ah, ok, ok, ok. Thank you. Pero esa es la hora cuando salgo del trabajo y voy para mi casa o cuando ya llegué a la casa. Cuando salgo del trabajo, I go home. Por ejemplo, salgo de mi casa. Ajá. Al menos que me diga, yo llego a la casa, ok, eso es diferente. Ahí puede decir, dice? I arrive, yo arribo, o llego, o I get, ¿sí? I get home. Tienen esas dos opciones. Uno es I get home, por ejemplo, miren, en mi caso, I go home at 5 p.m., ok, in my case. Pero, I get home at, sadly, pero es verdad, a las 7 de la noche llego a casa. ¿Sí? Salgo a las 5, pero llego a las 7. ¿Ok? Vaya, ok, Wilber, escoja a uno de sus compañeros, Wilber. La que me dijo a mí, ¿cuál era el teacher de... ¿Llegar a la casa o es el trabajo? ¿O salir del trabajo? Go home. Go home. Salir del... Ajá. No le dije, what time do you get? Get home, ¿sí? One is get home and the other, y la otra es go home. Pero yo le preguntaba por go home. Cuando llego a casa es arrive home. Ah, puede ser I arrive at home, or puede decir I get home. I get home. Arrive home. Okay. Sí. Okay. Okay. Wilber. La persona, ¿verdad? Yes. Alejandra Serrano. Okay, Alejandra Serrano. Hi. Hi. I wake up at 5:30 a.m. I have a breakfast at 7 a.m. Mm-hmm. I start to work at 8:30 a.m. I meet with my boss. I go home 6 p.m. Oh, good. Thank you, Alejandra. Choose one classmate. Escoja uno de sus compañeros. Wendy. Wendy, go, Wendy. Okay, I wake up at 5:10 a.m. I get up at 5:12 a.m. Yeah, like I take a shower at 5:35 a.m. I get dressed 6 a.m. I cook my breakfast at 6:20. Okay, good. Thank you, Wendy. Choose one of your classmates. Cuarto compañero. Okay. Vania. Okay. My daily routine is I wake up at 6 a.m. o'clock. I go to work at 7 o'clock. I go to exercise at 6 p.m. I get home at 7:25 o'clock
y I go to bed at 11 o'clock. Good, thank you, Vania. Okay, no sé si tengo algún voluntario más. Un voluntario que quisiera leerla o decirla, por favor. Me. Okay, vamos, vamos, Manuel. Okay. I wake up at 5 o'clock. I take a shower. I get dressed. I have breakfast. I take a bus. What time? Okay, Manuel. What time do you take the bus? I take the bus at 7 p.m. I start to work at 8 p.m. At noon, lunch at 12 p.m. At 5 p.m., I finish working. I go to the gym at 6 p.m. I go home at 8 p.m. I get home at 8 and 15 p.m. Okay, good. Thank you, Manuel. Thank you so much. Okay. Tengo un voluntario, or should I move to the next section? Voluntario? No? Okay. I'm going to share my screen in this moment because I need to show you something very important. And this is the next part of tonight's class. And this one. Now, ahora ya pueden preguntar, por ejemplo, preguntas como, do you get up early? ¿Te levantas temprano? Do you eat lunch early? What time do you get up? Sí, ahora ya podemos hacer esas preguntas. Miren, aquí está. Preguntas con yes, no questions. Do you get up early? Mm-hmm. No, I get up late. Mm-hmm. Okay. Look at this one. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Okay. Eat lunch means almorzar. Okay. Puede ser que vean eat lunch or have lunch. Miren otro. Do they take the bus to class? No, they take the subway. Ahora, si queremos preguntar exactamente a qué hora, por ejemplo, a Wendy, yo le pregunto, Wendy, what time do you go home? What time do you go home? Usual 7:20. I go home to 7:20 p.m. Okay, good. Miren, ella dice que se va, bueno, sale para su casa a las 7:20, a las 7:20, okay, para su casa. Ok, o sea que ahora ustedes ya pueden preguntar lo siguiente. Miren. Aquí se los voy a subrayar, ¿verdad? Miren. What time do? Y dicen acá, ¿el qué? La daily routine. Por ejemplo, una daily routine que sabemos ahorita es what time do you get dressed? Ok. What time do you take a shower? What time do you go to work? What time do you eat dinner? What time do you watch TV? ¿Sí ven? Ahora ya pueden preguntar acerca de daily routines. Y la respuesta es at 10 o'clock. What time does he have dinner? ¿Sí? What time does he? Porque estoy preguntando acerca de alguien más. El otro, look. ¿Cuándo? When do you take the subway? When do you eat dinner? On Tuesday and Thursday. Estas time expressions son muy importantes que ustedes las manejen y este va a ser vocabulario por si no lo saben. Ok, time expressions. Early, que significa temprano, early. Late, what is late? Late. Tarde. ¿Cuál es lo opuesto de early? ¿Cuál es lo opuesto de early?
Tarde. Yeah, tarde. Okay. Yeah. Early es temprano, late es tarde. Ok, y si ustedes ven acá, at nine, at noon, at midnight, at night. Esto se ocupa con at. A las 9, en mediodía, a la medianoche o en la noche. At. Ok. Vamos, ahora es in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, y so on. Ok. Ahí ya lo pueden ver, ahí está. Ok. Lo otro dice on Sunday, los domingos. Por ejemplo, creo que ¿quién que come pupusa todo el domingo? Creo que es Alejandra, creo. ¿Sí? ¿Verdad, Alejandra? Todos los domingos, todos los sábados. On Sundays. On weekend, on weekdays. On weekends. ¿Ok? Vaya, ayúdame, por favor, a hacer este ejercicio. Look. Do you get up early on weekdays? Vamos. El número dos. What time... What time? ¿Cuál sería ahí? What time is it you go home on Fridays? Do. Yes. What time do you go home on Friday? Vamos a ver aquí en el otro. Necesito su ayuda, por favor. Do también. Your father work on weekdays. ¿Cuál sería ahí? Recuerden, vamos a utilizar do or does. Uno de esos dos vamos a utilizar, do or does. Do. Do or does. Pónganseme clarito, por favor. Try again. Is your father? Your father, ajá. Your father. ¿Qué es? ¿Es tú? ¿Es él? ¿O es ella? Él. He. Good. Es he. Como es he, entonces va a ser... Es does. Does. Very good. Very good. ¿Sí? Does your father work weekends? Vamos, a siguiente. Ahí veo. Das. Ajá. Veo que anda Felipe un poco enojado por ahí. Ahí sería. ¿Qué sería? ¿Do or does? Does. Does your mother cook every day? Siguiente. Your parents. Your parents. Do. ¿Qué será? ¿Será do o será does? Your parents. Do. Do. Exacto, porque your parents is they. Okay. Next. When, do or does? Do. Yes. When, do. See? When do your parents shop? Next. Do. Do. Yes. Do you check your emails at night? Okay. Next, what time? Do. Okay. Let me ver. What time do you have dinner? Sí. Do you? Okay, good. Siguiente. When? Do. When do do. You do. Muy bien. Número 10. Does your best? Good. Yes. Does your best. Okay, good. Y la última, la 11. Does. What time does? Muy bien, does. Y esto ya lo aprendimos, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. What time does your father get up? ¿A qué hora se levanta su papá? Bueno, tenemos 16 minutos por delante. O sea que ahorita vamos a seguir practicando y creo que vamos a trabajar en el libro. ¿Tienen el libro? Yes. Okay, good.
Si tienen el libro, vamos a trabajar en el libro en este momento. Ok, voy a limpiar todo esto. Ok. Give me a second, denme un segundo. Vamos a trabajar en la página 25. Ok, vamos, si tienes que irlo, por favor, vamos todos juntos a la página 25. 25. Page 25. Vamos a ver, antes se los comparto, denme un minuto, por favor. Ok. Page 25. Ya se los comparto, por favor. Tengan paciencia y vamos, vamos a la página 25. Ok, muy bien. Ahorita les comparto pantalla, esperen un momento. Aquí está. Ok, vamos a trabajar entonces en la página 25 del libro, del Student Book. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ven este cuadro, ustedes tienen ese cuadrito, ¿verdad? Aquí dice, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? Yes. Ok, yes. Dice... Yes, ask five classmates about their daily routines at work. Then share the information to three different classmates. Okay, por ejemplo, vamos a ver. Aquí voy a colocar algo. Supongamos que voy a preguntarle a Francisco. Okay. Francisco. Francisco, tell me three daily activities that you do every day. Three daily activities that you do every day. ¿Qué actividades? Take a shower. ¿Qué más? Tres. Driving. Oh, okay. Drive a car. Mm-hmm. Yes. Okay. ¿Y la otra? I watch TV series. Okay. Watch TV. Right. Ya tengo tres. Okay. Ya tengo tres. Ahora voy a preguntarle a quién más le puedo preguntar. A ver. Ya mañana le voy a preguntar a ver qué me dice. ¿Quién más? Mi Wendy. Right. Ok, Wendy, voy a escribir aquí. Es el ejemplo que estoy haciendo. Ustedes lo van a hacer. Aquí todos juntos, pero ya les digo cómo. Ok, Wendy. Vamos a ver. Ay, Wendy. Aquí es Wendy al revés. Wendy. Vaya. Ok, daily activities, Wendy. What do you do every day? Por lo menos puede decirme dos o tres. What do you do every day? I take a shower. I watch the news. Okay, take a shower. Watch the news. Veo la noticia. Watch the news. ¿Qué más? Cook my breakfast. Okay. Prepare my breakfast. Prepare my breakfast. Okay. Ya tengo tres cosas que ella hace. Y así sucesivamente, okay? Pero para ello, ustedes tienen que hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Aquí voy a colocar la pregunta. What do you do? ¿Qué haces todos los días? What do you do every day? Esa es la pregunta que le van a hacer a su compañero. ¿Ok? What do you do every day? Ahí voy a decir, por ejemplo, Francisco, I take a shower. I drive a car, I watch TV. ¿Ok? Vaya, por el tiempo, porque solamente tenemos 11 minutos, yo quisiera que por lo menos ustedes me le hagan la pregunta a tres personas. A dos personas, digamos. Por ejemplo, yo le pregunté a Francisco y le pregunté a Wendy. Así que aquí, you know what? Creo que lo vamos a hacer en grupo mejor para que así trabajen en grupos y lo llenen. ¿Les parece? Es decir, si estoy trabajando en un grupo de tres,
Si estoy trabajando en grupos de tres, pues coloquen, en ese cuadro, coloquen las actividades que hace Francisco. Supongamos que está trabajando Osvaldo, Francisco y Wendy. Supongamos que están trabajando los tres. ¿Ok? Wendy le va a preguntar a quién. Le va a preguntar a Francisco y le va a preguntar a Osvaldo. Osvaldo le va a preguntar a Francisco y le va a preguntar a Wendy. Francisco le va a preguntar a Osvaldo y a Wendy. O sea que por lo menos el cuadrito debe estar llenado dos veces por cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si alguien puede tomarle captura, por favor, a esta pregunta, what do you do every day, se lo recomendaría porque eso le harían ustedes la pregunta a sus compañeros. ¿Ok? Y cuando vengamos después, ustedes van a decir, por ejemplo, Francisco takes a shower, Francisco drives a car, Francisco watches TV. ¿Sí? Y el otro, Wendy takes a shower at 5:37. ¿Sí? Wendy watches the news. Wendy prepares her breakfast. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Solo es preguntarle qué hace. Van a ser en grupos de tres y ahí estamos, ¿ok? Sí, dígame, pregunta. ¿Y peinarse cómo se pronuncia? Oh, come. ¿Okay? Recuerden, en la página 25 de su libro, page 25. Si yo no les presento aquí este cuadro, ustedes lo tienen en la página 25. Ok, vamos. Voy a dejar de compartir. Ahora lo voy a poner en grupo. Tenemos 5 minutos para hacer esta actividad. Y hoy se me va a quedar... ¿Quién se me queda hoy? Vamos a ver quién se me queda hoy. Ayer se me quedó Imelda. Hoy se me queda Jorge Antonio. Ok, Jorge. Ok, teacher. Ok, va, perfecto. Voy a recrear. Voy a volver a hacerla... Vamos a ver. Ok, aquí estamos. Grupos de 3 a 4. Perfecto. Yo les pregunto. Okay. What do you do every day, Francisco? I take a shower and I drive a car. I watch TV series. I go home, I watch TV, teacher. Yes. I say to Vladimir, I speak of I talk about only the activities, no says the hours. The time. Okay, the time. The time. If you have the time, it would be better if you say the time. Please, okay. Include it. Yeah, it would be much better, I guess. Para que okay, sirva decir cuando, por ejemplo, diga, Jorge takes a shower at, y diga la hora que se baña. Si no, se lo va a decir, Jorge takes a shower, Jorge has breakfast. Jorge goes to work. Okay, thanks. And repeat, Vladimir. Okay. I wake up at... Yes, okay. Okay. What do you do? Take a shower?
Early. The next. Bueno, la principal era I wake up at 3 a.m. Uh-huh. Next, I get up at 3:15. Y ahí te da shower early. Okay. What do you ¿cómo se dice 5:30? 5:30 es. 5:30. 5:30. Ok. Mm-hmm. Dijo Taiki Shower Factor 5:30. ¿Y qué más dijo? No. Take a shower. Breakfast. Four. Ay, a las 4 de la mañana me estoy bañando. Ajá. Y... No, me bañaras. Yes. Yo sudo bastante todo el día, así que yo no puedo, aunque quiera. Es 4 a.m. 4 a.m. Aquí shower 4 a.m. Ok. Uh-huh. Bueno, yo solo anoté dos. El factor y 5:30. Quiero ver. Y take shower. La primera, ¿cuál es? Ever, disculpe. Ok, ¿dijo las mías o la de...? No, las suyas. Ok. Ah, perdón. Igual la mía, bueno, yo había puesto igual, es de Key Shower, 5. How are you doing? Do you finish? Mm-hmm. Yeah, finish. Okay, just give me a couple of seconds. I'll go to the main room. I'm gonna close the room because we almost has only 3 minutes and then we're over. Okay, give me a second, please. Okay, thank you. Okay, good. Thank you for coming back. Okay, I could hear you were having fun pronouncing, learning, and correcting, which is good. Ese es el propósito de que trabajen en grupo, que puedan ayudarle a sus compañeros, que puedan a mejorar su pronunciación, sus oraciones, etc. Good job. Okay, vamos a ver. De cada grupo necesito uno que me haga el reporte, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estaba en el grupo de Jorge, Wendy y Alejandra, yo de voluntario voy a decir Jorge goes to work at, y digo Alejandra takes a shower at, y Wendy watches or prepares her food at. Ok, un voluntario por cada grupo necesito, solo uno, porque tenemos only 1 minute, basically 1 minute. Deme un minutito más, ok. Les voy a agarrar un minuto más. Y les hago dos dedos, así que no es uno, sino que son dos. Va, pero quickly, vamos. Entre más rápido ustedes me lo dicen, más rápido nos vamos. Así que depende de ustedes. Me, teacher. Ok, Jorge va a reportar del grupo. Okay. Who do you work with? Sí. ¿Qué trabajo? I work with Vladimir. Ajá. Uh-huh. Oh, yeah. Only. Ok. And he wakes up at 5:30. Uh-huh. He takes a shower at 6 a.m. He goes to work at 7 o'clock. Mm-hmm. And okay. He starts to work at 8 o'clock. 8 o'clock. Okay, good. Yeah. Thank you. Okay, bye-bye, Jorge, bye-bye, Vladimir. Okay, no, Jorge, usted se queda porque a usted le toca hoy. Así que se queda. Okay. Okay, next. Okay, Vladimir, I will see you el lunes. Vladimir, no sé, no veo a Vladimir acá. Okay, anyway.
Vaya, vamos. Siguiente grupo. Next group. Nosotros. Vaya. Bueno, Alejandra. Vaya. ¿Con, yes. ¿Con quién trabajó Alejandra? Con Francisco, con Manuel y con Oswaldo. Ok. Go ahead. Francisco, take a shower 5 a.m. and watch TV series. Manuel, drink coffee and get gym. Go, come on, no, I go to get, get gym 6 p.m. Yes. No, no, that's fine. And, that's good. And Oswaldo, wake up at 5 a.m. and drive a car. Okay. Just a recommendation. Just a short recommendation. Remember, cuando tenemos el verbo con tercera persona, hay algo que no se les debe olvidar y es la letra S de los verbos. Acuérdense, por ejemplo, Manuel, wake up o wakes up. Un ejemplo. Ok. Ah, por ejemplo, Manuel, drive o drives. No se olvide la letra S al final. Ok. Pero, thank you, Alejandra. Thank you, Manuel. Good job. ¿Y con quién me dijo? Vladimir, pero yo no veo a Vladimir acá. ¿O con quién me dijo? ¿Con quién más? Oswaldo. Oswaldo. Ok. Thank you so much. And I'm going to see you on Monday. Vamos, siguiente grupo. Vamos, siendo vamos. ¿Quién? Vamos, vamos. Siguiente grupo. Me, Wendy. Vaya, Wendy. Okay, Wendy. Pero I have a little problem. What is the problem? Que les entendí dos de cada uno. No importa, dos suficiente. Uh-huh. Okay, Xiomara and Oscar. Okay. En Xiomara, I take a shower at 5 a.m. Right. Pero en este caso, como usted está reportando, no sería I take a shower. Sería she. Ajá. She. Y tengo que decir el nombre, Xiomara. No, o solo. No, really, porque si pronuncia she, no necesita decir Xiomara. Es ella. Uh-huh. Ok. She take a shower 5 a.m. She have breakfast 7. A.M. Only that de semana. And Oscar. He get up 3 a.m. He take a shower early. Okay. He get up or he gets up? Get up. Get up no. Or gets up. Recuerde, en el caso de como estoy hablando de Oscar, él es he. Y acuerda, cuando estoy hablando en he, los verbos llevan la letra S. ¿Se acuerda de la letra S? Mm. Ajá, no se le olvide eso, ¿ok? Pero other than that, that was good. Fue muy bien, ¿ok? So thank you, Wendy. Lo veo el lunes. Oscar, lo veo el lunes. Xiomara, I'll see you on Monday, ¿ok? Have a wonderful see weekend. See you. Take care. Bye. Bye. Take care. Next. Vania. Vania. ¿Y quién más estaba? Vania, Ever y Sandra. Sandra. Mi. Mi. Vale. Sandra y Ever. ¿Quién va a dar el reporte? Yo lo poco que entendí. No, no, no. That's fine. Yeah. Ever. Ever. Ay, santo Dios. Lo mismo me pasa a mí. Yo le digo Herbert y él no es Herbert, es Ever. Bueno, ese el H es muda, es lo mismo. He takes shower at 5 a.m. Mm-hmm. He takes lunch at 12. Mm, a mediodía, no sé cómo se pronuncia ahí, porque no es ni AM ni PM. No. He works at 6 p.m. He works. He works. He works. Con ese al final. Sí, correcto. Vania, she breakfast 6:20. Okay. Solo ese lo entendí ahí.
Ok, no, 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 eso estaba muy bien. Gracias, Sandra. Gracias, Ever. Thank you, Vania. Thank you for your hard work. Gracias por su trabajo muy fuerte que hicieron hoy. So I will see you on Monday, okay? See you, okay. All right, so bye-bye. Bye. Take care, good night. Bye, bye. Bye-bye. Good night. Good night. Bye, good night. Bye. Okay, Jorge, está por aquí, Jorge. No sé si Crisia está acá, en el caso de Crisia, no sé si, Crisia. Hola, Crisia. Supongo que se la quedó directa, no sé. Okay, Jorge, how are you today, Jorge? It's fine. Fine? Okay, yeah. I don't know if you have any question. The purpose of having this kind of meeting after the main class is like to discuss, to help you if you have any question, if there is anything you are not very clear with. So I'm here to help you out. If you have a question about a topic or something was not clear for you, so I'm here to help you out. I don't know if you have any question. Really? No. It could be about any topic that we have covered so far. If there is that question, you can tell me, hey, teacher, I didn't understand this topic. Can you please reinforce that topic for me? No, in this moment, no, teacher. All okay. Class are very clear. That nice class. For example, and sometimes I the new words, but when you explain me or you say what this mean, this word, mm-hmm. I type in my notebook and I record it. Oh, but good. This moment is too clear. Okay, good. So if you don't have a question, I'm going to have a conversation between you and me. That means I'm going to be asking question and you're going to be asking question. Like, let's say, I don't know who you are. No lo conozco. This is la primera vez que lo tengo. So le voy a estar preguntando questions en los cuales vamos a estar cubriendo todos los temas que hemos visto so far. Okay? Yeah? Okay. Okay, so hi, how are you today? Hi, it's fine. And you? Good, I'm fine, thanks. Okay. Excuse me, what's your name? My name is Jorge Sanchez. What is your name? Oh, my name is Pedro Vasquez. Jorge, where do you live, Jorge? I live in Santa Ana. And you, where do you live? I live in Morazan, Chilanga, Morazan. Mm-hmm. Okay, so Jorge, what do you do, Jorge? I'm a production manager. Where? I work in a factory in the Export Salva Free Zone in Lourdes, Colón. Oh, okay, good. So what activities do you do in your work? What activities do you do there? For example, I have a people with me, and I am trained people, type reporter, balance. I work to balance of production in a plant, basically. Okay, good. That's good. Okay, good. So what do you do on weekends? What do you do on weekends? On Saturday, I work. For example, tomorrow I'll go to work at the 5 o'clock a.m. I work all day. Wow. And until what time? I at 5 o'clock. From 5 o'clock to 5 o'clock? Yeah. I go to work to 5 o'clock. I start in my work at 6 or 7 o'clock in the morning, and I go home at 5 o'clock in the noon. Okay. Yeah. Okay. And, good. On Sunday,
I stay in my house. Ah, okay. Because, yeah, because the week is very hard. Okay, I see. I see. Okay, do you have any question about me? I don't know. About things that I like, I don't like, I don't know. Can you ask any question? Really, no. Okay, yo estaba esperando que usted me preguntara como preguntas como do you like, do, ajá, algo así, porque es lo que vimos. I remember that you saw that you study in the United States. Oh yeah, I did. Mm-hmm. Okay, it's very interesting. I like this idiom. I try to speak in my work is more important. I try to speak because I want to meet with other person in my work. Oh, nice. I think you experience in the United States was very interesting. Yeah, it was very interesting. Mm-hmm. Yeah, I went to study and I went to work as well. So I was doing both. I was studying and I was working as well. Mm-hmm. Okay. Yeah. All right. That's so all. Thank you, Jorge. It was a pleasure. I will see you on Monday. And don't forget to complete the platform. La plataforma, por favor. Don't forget. Yes. If I don't forget, I type at 9 lesson. Oh, okay. So no problem then. Voy a revisarlo. And if anything comes up, I'm going to let you know. Okay? Okay. So thank you, Jorge. So have a good night. Okay. Bye-bye. Bless you. Bye. You too. Bye-bye.